¡Oh! ¡Ah! Espérame, espérame, tenemos una cantante de ópera aquí. Otra vez, por favor. Escucha, 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 escucha. Micrófono aquí, micrófono, micrófono. Micrófono. Ópera, ópera, ópera. Ah, sí, micrófono, ok, ok. Aquí de lejito, de lejito, de lejito, porque sin micrófono. Así. No, no, no. Dele, dele, dele. Una estrofa, una estrofa. Bien bonito. Dile que le dé. Vaya, mamatica. Nunca la quiero buscar una pista, mía. Se me dijo que cantaba ópera. Y de verdad canta ópera, o sea. La gente que canta ópera, la gente que canta ópera. Abuela, tico. ¿Y qué le sacaste a tu mamá, papá? Ah, lo bonita, tal vez. Fíjese que estaba yo ahí arriba, man. Cuando estaba maquillando, la mamá de Tico estaba maquillando a Tico. A Tico. A Tico, o sea, a la vez, sí. Y entonces... Le dijo una frase, va. Ajá, le dijo, hija, por primera vez te puedo decir esto. ¿Qué mami? Le dijo Tico. Estoy tan orgullosa de vos. Ahí está, bien. Yo siempre quise una niña, le dijo. Y al fin se me cumplió. ¿Qué dijo? Siempre quise una niña. Y le dice Tico, ahora tiene la niña que tanto soñaba. Ah, ¿cómo se llama? No, el papá pidió un varón y la mamá pidió una hembra. Igual no le salió. Y que Raquel. Oye, Tico, que son mixtos. Oye, la vez si me lo. Es cayó mi estado. Como una ensalada de fruta. ¿Cuál? Ensalada de fruta. Bueno, mientras entonces. Yo quiero escuchar. Mientras la mamá de Tico busca la pista. Tiene, tiene que ser así como Tico. ¿Cómo? Sin vergüenza. No, liberado. Sin vergüena. Liberado. O sea que no le da pena nada, pues a Tico no le da pena nada. Nada. ¿Será que a mí también se me da ópera? Yo. Hija, es ópera, no lo herida. Yo. Es que ando flema. No, es que es ópera, no es ópera. No. Hasta la mamá de esa niña. Me voy a dar la cara por la familia. ¡Yo la la la! ¡No! ¡Eso es Joe de Ley! ¡Ay, ay, bye, bye, bye! Ya. Silencio, por favor. ¡No, mami! No, sin micrófono, sin micrófono. Ah, sin micrófono. Tres horas antes del día, la lunita buscaba el sol. Iba de estrella en estrella, ahí buscando su resplandor. Por los ojos entró, muy de suspiro.
Tico. No, olvídenlo, mejor no Tico. Camisa, pero ahora también la voz. Pero, ¿cómo es que se llama usted, mamatica? Aura. Aura. Aura, ¿usted cantaba también así en teatro en Costa Rica? ¿O nunca? Sí. Canta en el Círculo Sinfónico. Ah, canta cantando. Chico, eso, no te toques ahí. ¿Ah? Cansa cantar eso. Cuando se cantan bastante, sí, pero una sola mano. Sí, claro. Ahorita no. Sí, no. ¿Verdad que no existió el micrófono, mi papá? No, lo sentí aquí. No, sí se puede. Lo que sucede es que cuando se canta popular, es que se pierde la... Es una técnica completamente diferente a cantar lírico. Sí. El cantante lírico solo saca la fuerza del aire que viene desde el diafragma. Exactamente. Me va la panza ahorita con eso. Y el que canta popular en realidad no tiene que hacer tanto esfuerzo porque el micrófono le ayuda a hacer la. En cambio, nosotros. Sí. Es que cuando he visto en las películas, porque eso ahí lo hemos visto nosotros, porque no nos gusta tanto el arte. Pero cuando he visto. Ah, no, porque llegamos así, al chilazo, o sea, llegamos. Pero sí lo mencionó que ella cantaba. Sí, dijo. Pero vea, yo me rebusco por la cartelera y íbamos un día, en vez de que vayamos al cine, vamos al teatro. Ah, sí, bueno, sí, ahí llegamos. Y sí. Y si traigo un vaso, lo quiebra con él. Sí, mire. Si este talento estuviera aquí en El Salvador, no fuera tan apoyado, fuera como así. Sí, no, hay. Sí hay, sí hay. Creo que le estaba diciendo que nosotros no vamos al teatro porque eso es cultural. Yo sí. Íbamos a ir desde siempre. De los países centroamericanos, el país, digamos, que tiene menos. A ver, ¿cómo les explico? Por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras tienen. Igual que Costa Rica tienen muy buenos cantantes, pero la música lírica, el canto lírico, así se llama, lírico, no es solo ópera. Ópera es un tipo de canto lírico. Entonces, el canto lírico en realidad está súper difundido en los países de Centroamérica. De hecho, Costa Rica es el que va más lento, inclusive va más lento en lo que es música lírica. Pero el asunto es eso, es ir a los teatros, ir a las presentaciones, ir a escuchar las orquestas sinfónicas, los coros sinfónicos, para que empiecen a conocer también de ese mundo. De ese mundo. El otro día que fuimos había una función gratis a las 6:30, tanto del grupo de danza nacional y del coro sinfónico nacional de aquí de El Salvador. De la orquesta sinfónica. A las 6 en el Teatro Nacional. Y quizás hasta vacío. En San Salvador, y muy pronto. No, es que no le gusta. Hasta eso. ¿En qué? En Costa Rica, para ser músico, para ser cantante, primero tenés que ser músico. En cambio aquí, si tenés un sonido, una bocina y un micrófono, ya sos cantante. Pero como que sea requisito, no creo, porque... No, por eso, no, o sea, allá sí. No allá creo, porque... Los cantantes de música popular sí saben de música. Pero, música. Porque tal vez estudian y todo eso. Sí. Pero vaya, digamos que vos naciste con el talento de la voz. Exacto, o sea, vos te vas a lanzar como solista, te vas a conseguir por ahí tu arreglo y todo, y te vas a lanzar solo. Y si acaso con por ahí un manager que te impulse y todo. Las herramientas, para la cuestión es qué tipo de herramientas buscas, veas. Sí. Buscar las herramientas indicadas o las más fáciles. Es que lo que pasa es que por el mercado, digamos, competitivo de Costa Rica, si solo tenés, digamos, tenés el don de cantar, pero no estudiaste música, no vas a competir con los otros. Exactamente. Entonces tenés que ir como al mismo nivel. Ok. Qué bonito. Va, bueno, entonces, la verdad que dijo que le dejaste a tu mamá, aparte de lo bonito que dijiste. Inteligencia. Nada, no piensa que... Ni la voz, por lo menos la voz le habíamos creído, pero la voz que tiene ella. ¿Sabes qué? Digo, vaya, sinceramente va, chivo, va. A mí me gusta ser sincero. Cuando me lo derríen de que le diga. Sinceramente, Tico, vos como cantante te morís de hambre. ¿Va? Ajá. Pero la pregunta es, vaya, tu mamá canta en el coro sinfónico. Me imagino que canta también en la bañera y ahí en la casa cocinando, tal vez todo. Cuando estaba pequeño, nunca te ponía como a cantar con ella o que ella te dijera. Te falta más grave, más agudo, el do, re mi fa sol. ¿Sí? Yo voy cantando en el carro,
carro, la canción que sea, del diafragma. Es que tienes más del diafragma. Y yo, ay, madre, eso es muy bueno. No, 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 no. Bueno, un poco mejor, me dice. Cuando se cansa una vez, bueno, ni modo. Sí, está un poquito mejor, le dice. Pero... imagínate una mamá que es acá cantante y que le diga, vaya, sí, no, sino que así, sí, sí, y hasta que logras una meta de que, ajá, imagínese que otro vayas a otro lugar y te diga, ¿y cómo es que aprendiste a cantar? Mi mamá me enseñó. Mm-hmm. Qué chido. Pero está bien, Aparte de clases de inglés, ¿usted dio también clases de canto o de a eso no? ¿Solo cantaba? Yo estoy estudiando canto lírico. Ah, ok. ¿Todavía están en proceso? Imagínense, hay mucha gente que a corta edad dice, yo no quiero estudiar, y mire la edad de ella. Me duerme en tu comentario. Escuchá lo que te dijo. Me duerme en tu comentario. Ay, ¿quién le sorprende de la año? Inmadura. A esta edad que tengo, dijo. ¿A cuántos tengo? ¿Cómo? ¿Cuántos años tengo? No sé, pero yo diría que... Si es mamá de Tico, por lo menos tiene más de 30. 53. No, 35. No, 41. Ella me gustó la vez pasada que dijo que a los 20.